los bogotanos y quienes visitan la capital por estos días disfrutan del Festival Iberoamericano de Teatro, una explosiva muestra de creatividad, color y alegría. Y el país invitado a este festival es Argentina. Y con esta nota, los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos veremos, Marcela? Claro que sí, nos vemos. El Festival Iberoamericano de Teatro se convirtió en el evento cultural más importante de la ciudad que más personas congregó en las calles bogotanas. Son miles de personas ataviadas en coloridos vestuarios que al compás de la música interpretan personajes de leyenda o expresan el sentir de una sociedad. Tocar el tema del respeto por la mujer, hablar de todas maneras de la reconciliación y del respeto por lo diferente. Y además, como siempre, traemos lo mejor de las artes escénicas. El próximo 1 de abril caerá el telón del Festival Iberoamericano de Teatro, que este año contó con la participación de compañías de 40 países. Excelente, un lugar donde uno se puede divertir, puede encontrar diversidad de géneros, diversidad de personas. Es muy importante que todo el arte se pueda conectar con la cultura. Lo más hermoso es todas las niñas que bailan y que caminan en esos zancos, es de admirar. El Capitolio Nacional sirvió de marco en la Plaza Bolívar a decenas de grupos teatrales que durante 16 días llevaron arte, color y alegría a miles de asistentes. Me ha parecido encantador, me parece un espacio muy agradable en el cual podemos demostrar todo el arte. Es un espacio para también los ciudadanos poder compartir, poder valorar.